Aquí se ve Juan Juan Arroyo. 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 Vamos a dejarlo con el audio ambiente para que desde un principio esté usted enterado con toda la transparencia de lo que está ocurriendo el día de hoy aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por la Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para esta comparecencia. Señor Secretario. Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo parlamentario. Adelante, Secretaria. El Pleno de esta Honorable Cámara aprobó el acuerdo propuesto por esta Junta de Coordinación Política que definió el calendario y el formato de las comparecencias de titulares de dependencias. Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente se abrirán dos rondas de preguntas en las que los grupos parlamentarios en orden creciente... En términos de lo dispuesto por el artículo 18 y 23 de la Ley Orgánica, los miembros de la mesa directiva deben velar por la imparcialidad y el cumplimiento estricto de la ley. El señor Fernández Noroña no está actuando en su calidad de secretario. Le pido, señor presidente, que lo llame al orden, que le pida que tome su lugar y precisamente que le impida que actúe como secretario de esa sesión porque está actuando deliberadamente para interrumpir y afectar el desarrollo normal de esta sesión, señor presidente. Gracias, señor diputado. La diputada Laura Piña tiene... ¿Con qué objeto, diputada? Pleno de la Cámara de Diputados y debe ser con imparcialidad y objetividad. Les recuerdo que representamos a toda la Cámara. Tome usted su lugar, señor... Tome usted su lugar, señor secretario. Le pido este tema. No estamos en alusiones, no estamos en discusión. Estoy cumpliendo con él la responsabilidad. Le estoy haciendo un atento llamado para que guarde usted el orden. No estamos en debate, señor diputado. Tome usted su lugar en la secretaría. Continúe la secretaría. Me está aludiendo. Le pido la palabra. Continúe la secretaría, por favor. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Le solicito a todos los diputados y diputadas que se encuentran en el lugar de la secretaría, pasen a sus lugares en cuanto el diputado Fernández Noroña tome su lugar en la silla que le corresponde. No estamos en debate, no procede, señor diputado, no procede. Usted debe de tomar su lugar en el lugar que le corresponde, señor diputado. Quiero señalarle, señor presidente, que ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución. Y el artículo 61 establece que los legisladores no podemos ser reconvenidos por nuestras expresiones. Usted no tiene derecho ni facultad constitucional alguna para reconvenir al compañero Fernández Noroña. Nosotros queremos que se desarrolle esta sesión. Y en razón de eso, nuestras diputadas se retirarán del área de la Secretaría esperando el mismo comportamiento del señor Fernández Noroña. Muchas gracias, señor diputado.
Señoras diputadas, muchas gracias por su comportamiento. Señor diputado Fernández Noroña. Muy bien. Gracias, señor diputado. Roberto Gil. Adelante, diputado. Nada. Pido al señor secretario, licenciado Javier Lozano Alarcón, ponerse de pie. Ciudadano. No estamos en debate, señor diputado. Tome usted la palabra, está bien. Desde su curul. Sí, sí, sí. Sí, señor diputado. Sí, adelante. Un momento, señor secretario, por favor. Sí. Desde su curul, señor diputado Fernández Noroña. Usted también. A ver, diputado presidente, no está tomada la tribuna, le pido por alusiones la palabra. Y es desde la tribuna, no desde la curul. Señor diputado, le recuerdo a usted, como lo sabe muy bien, que las alusiones personales están contenidas en nuestro reglamento en el capítulo de discusiones. Este no es un momento de discusión. Si no me dan la palabra, no puedo. ¿Me vas a dar la palabra? No. No, no, no. Señor. Compañera diputada. Siéntese, compañera diputada. Ciudadano. No, le pedí la palabra por alusión. No procede. Le pedí la palabra por no procede, señor diputado. No lo voy a dejar hablar. No lo voy a dejar hablar si no me da la palabra. No le vamos a dar. El diputado Carlos Alberto Pérez, señor diputado. Tiene usted la palabra desde su curul, señor diputado Fernández Noroña. Primero, pido la palabra no desde la curul, sino desde la tribuna. Dice el cuarto de lo que aprobamos para esta comparecencia. Durante el análisis de la tercer informe de gobierno en materia de trabajo y previsión social, solo tendrán lugar las intervenciones descritas y solo se podrá conceder el uso de la palabra adicionalmente por alusiones personales. He sido más que multialudido. Le pido la palabra desde la tribuna que no está tomada y respete el punto cuarto. Respete el punto cuarto. Le pido la palabra por alusiones personales. Señor diputado, yo le contesto a usted que no ha sido posible iniciar todavía la comparecencia, ni siquiera ha sido posible, así que vamos a dar tiempo para que inicie la comparecencia y después tendrá usted como representante de su grupo parlamentario las oportunidades que le dé su grupo. Con mayor razón, si no ha iniciado por alusiones personales, tengo derecho al uso de la palabra. La normatividad es muy clara, he sido multialudido y pido que me dé la palabra desde la tribuna por alusiones personales. Respete la normatividad vigente en este Parlamento. Le estoy concediendo la palabra, señor diputado, y le vuelvo a recordar, desde su curul, señor, le vuelvo a recordar que el tema de alusiones personales solo se permite en los debates. Tiene usted la palabra, señor diputado. Muy bien. Primero, quiero señalar que estos lugares corresponden a la Secretaría. Tranquilos, escuchen. Y a mí les informo, a mí me toca los jueves, compañeros diputados. Mientras me estén interrumpiendo, pido que no corra el reloj. Quiero dar los argumentos. Segundo, yo espero a que se desahoguen los diputados del PAN, que cada que les digo que se robaron la presidencia se enoja, pero se la robaron. Segundo, va a haber una comparecencia. Y en esta comparecencia, yo aquí en tribuna manifesté
manifesté que la presencia del secretario patronal del gobierno usurpador nos agravia como soberanía. Lo dije aquí y lo sostengo en esta tribuna. Por esa razón, decidí, como aquí se cambian los lugares siempre, sentarme en esta curul. Es mi derecho hacerlo. Eso no me lo va a cuestionar nadie. Y quedé de pie aquí porque las diputadas del PAN tomaron la tribuna en su derecho para defender a quien necesita de mujeres para ser defendido. Entonces, ya una vez, te puedo responder como quieras, diputado, pero lo haré parlamentariamente porque vamos a estar 3 años aquí, pero te puedo responder como quieras. No me da miedo, y menos ustedes. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Ese es el tema, señores. Y el tema es que este señor que está aquí a un lado usa el ejército para acabar con una empresa pública nacional, para acabar con un sindicato democrático. Le estoy respondiendo, no se desespere. Vuelvo a esperar. Porque los diputados del PAN que quieren diálogo y debate no pueden aguantar las razones, los argumentos y el debate. Pido que se pare el reloj nuevamente porque... He pedido que paren el reloj porque me están interrumpiendo. Adelante, diputado. Cuando quieran, compañeros diputados, porque yo les haría lo mismo después de que votaron los impuestos contrarios a la población en un acto criminal, irresponsable, cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Eso es lo que ustedes deberían pensar. ¿Qué estaban cavilando? ¿A qué intereses? Que quitemos todos los privilegios, que paguen los 10 empresarios que no pagan, FEMSA de Coca-Cola, Cemex de Cementos, Maseca, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos, que haya austeridad republicana. Eso es lo que estamos planteando. Que paguen los que no pagan y que acaben los privilegios. Eso es lo que queremos. Y no que jueguen con la demagogia de que deben pagar más impuestos los que siempre pagan. No que jueguen con la demagogia de tomar con el ejército una empresa pública para rematarla, para dar los 1.100 kilómetros de fibra óptica. No, yo renuncié a la mitad de mi ingreso, señor diputado, se lo informo. Así es que aguanten los argumentos. ¿Por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme si son tan hombrecitos? ¿No? Pues ahora que termine, necesito terminar mis 5 minutos. Entonces, yo les digo, aquí va a haber un debate, y va a haber un debate duro, porque este hombre es un cínico, es un canalla. Necesita de mujeres para defenderlo, necesita del ejército para liquidar a una empresa pública nacional que es patrimonio del país. Y ustedes ni siquiera saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara con qué asumir su responsabilidad! ¡Ay, es que el PRI me obligó! ¡Ay, es que no podía! ¡Ay, es que el de Calderón era mejor! ¡Claro! ¡El de Calderón iba a empobrecer más al país! ¡El de Calderón era contrario a los intereses nacionales! ¡El de Calderón era una canallada mayor todavía! Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. Tiene la palabra el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados del Congreso de la Unión. Comparezco ante esta soberanía con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del señor presidente de la 3% y Fernández Noroña un 2%. No me diga. El dúo dinámico, pues, es Noroña el fajador, tus pleitos serán los míos. Así,
Así este, es más, nos queremos pelear, ¿no? Pues, miren, nosotros ya hasta empezamos, ya tenemos moneditas. Si quieren que sus pleitos sean los de él, les saquen los. Sus pleitos serán los míos. Aquí está el bote. Miren, las cosas que aquí se han planteado no se pueden realizar sin la participación